23 de octubre de 1983 nace tu primer hijo, José Arturo, ¿correcto? Jorge Arturo. Así es, el mayor. ¿Qué edad tenías tú? No, tenía 20 años. 20 años. 18 me casé, a los 19 me embaracé y a los 20 tuve a Jorge Arturo. Oye, ¿y dónde conociste a tu marido, el que fue tu primer marido? En el Distrito Federal. Ajá. Me lo presentaron. Me lo presentó alguien que, digo, era sobrecargo de aviación, creo, y fíjate que esa etapa donde... ¿Quién me lo presentó? Ni siquiera me acuerdo, pero alguien me lo presentó y, bueno, empecé a salir con él. ¿Y de inmediato te casaste con él? Pues no de inmediato, duré como un año más o menos. Ajá. Hasta que me casé. Oye, y cuando llegas con tu mamá con la noticia de que a los 18 años me voy a casar... Casi se muere. Casi se muere porque no eran... O sea, ella siempre me dijo que yo tratara de no casarme tan joven, que viviera, que disfrutara, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo respetó, o sea, también, ¿qué iba a hacer? ¿Y a qué vienes a la Ciudad de México, Rocío? A trabajar y a estudiar, porque yo no quería seguir siendo profesora, quería estudiar algo más. Entonces empecé a estudiar una carrera en turismo, licenciada en hotelería y turismo, que aparte estaba así como que de súper moda, porque yo quería viajar. Yo lo relacionaba con viajes y todo esto. Claro. Pero no me alcanzó el dinero. O sea, llegué y viví en una casa de asistencia en la colonia Roma, en una clínica. ¿Qué es una casa de asistencia? Digo, para la gente que no sabe. Una casa de asistencia, que no sé si ahora se use, es una casa donde llegan a hospedarse personas de diferentes partes de la República Mexicana que no tienen familia, en este caso en el Distrito Federal. Te dan una pensión, tú pagas cierta cantidad, te dan el alojamiento, que es tu cama, alimentación y, bueno, horas súper estrictas para llegar, ¿no? O sea, tienes una hora de desayuno, una hora de comida, obviamente una hora para poder entrar y dormir, que eran como las 10 de la noche, nos dejaban entrar. O sea, si te ibas de reventón, ya no dormías en tu casa. No, claro que no. No, y aparte, ¿con qué dinero te ibas de reventón? Claro, sí. O comías o reventabas. Claro. O pagabas la escuela o reventabas. Ajá. Yo no fui de reventón. O sea, mi reventón fue ya después, cuando empecé a ganar un poquito mejor. Y prácticamente no... Yo nunca tuve ninguna relación con el alcohol. Ok. A los 18 años de edad te casas, a los 19 te embarazas, a los 20 nace tu primer hijo y con ese señor procreas un segundo hijo, ¿es correcto? No, solamente a Jorge Arturo. Nada más a Jorge Arturo. Así es. Ok. ¿Y dos años duró el matrimonio? Dos años y poquito, porque precisamente me di cuenta del problema que tenía. Sucedieron cosas de las que no es ni agradable hablar, además porque, porque pues existe pegó. Jorge Arturo. Sí, 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 sí. Sí me es la única persona que me ha golpeado en la vida. Y para mí fue una gran falta de respeto porque mis padres jamás me pegaron. Te tiró y te abrió la cicatriz de la cesárea. ¿Quién te dijo eso? Sí. Sí, fue algo muy feo. Fue algo muy feo y muy duro. Oye, y además... Oye, Rocío, es algo que no se puede permitir a nadie en ningún lugar del mundo. Totalmente. Y una mujer tan brava, tan echada para adelante, sí, tan fuerte como tú, por supuesto, sí, no lo puede permitir. Y no lo permití. Pero en ese momento, a mi manera, a mi modo, porque si yo le decía a mi familia que me habían abierto la cicatriz de la cesárea, yo misma me la suturé con agua oxigenada. A mí me daba mucha vergüenza. Inclusive, cuando fui al doctor a revisión, me recuerdo que llevaba yo a mi hijo en los brazos y me dijo, ¿qué te pasó? Porque me abrieron 3-4 puntos. Y le dije, es que fíjese que cargué una maceta. Y se me queda viendo y me dice, pero si lo primero que te dije es que no podías hacer esfuerzos. Es que se me olvidó. Fue lo primero que se me ocurrió. ¿Por qué se me ocurrió esto? Porque si yo decía la verdad, mi familia se iba a enterar. Y yo no te quiero ni platicar lo que podía pasar, Gustavo Adolfo. Somos gente muy pacífica, pero los huastecos también, cuando nos tocan lo que queremos, nos ponemos bien bravitos. Claro. Entonces, todos mis tíos, tenía entonces 9 tíos, mis primos, la familia, etcétera. Y te repito, o sea, siempre hemos sido una persona, gente muy respetuosa, muy bien educada, pero no nos toque lo que nos duele porque sí brincamos todos.
Entonces decía yo, no, o sea, si yo digo lo que me pasó, lo van a venir a matar. O sea, yo tenía una mente todavía de una persona de provincia, ¿no? Una persona muy inocente, muy, no pasa nada, esto es Disneylandia, no pasa nada, yo lo tengo que resolver. Entonces, cuando eso sucedió, yo tomé la decisión de separarme. Porque imagínate lo que podría seguir, ¿no? Claro. Me mata. Oye, entonces, y... Pero la separación de él también fue una separación de tu hijo.